por la presencia aquí. Desde luego, todo lo que ha dicho pues Javier de mí, pues es que me produce un tremendo rubor, ¿no? A mí todavía me salen los colores y en fin, lo soporto mal, lo llevo mal, pero bueno, porque en definitiva yo coincido en tantas cosas de las que ha dicho que efectivamente, pues entre Javier y en aquellos momentos Santiago Redondo, que está aquí presente, pues me localizaron y me trajeron a Cataluña. De esa etapa pues conservo un recuerdo tan entrañable y tan estupendo, pues que efectivamente yo vendré aquí y estaré aquí cuantas veces pueda, porque me siento a gusto, me siento querido y yo al mismo tiempo pues también pues quiero todo aquello y toda la experiencia que he podido recoger aquí en Cataluña, aparte de los innumerables amigos y compañeros que he tenido. Pero en fin, yo muchas gracias a todos, insisto. Yo quería exponer de una manera lo más concreta que me sea posible, pues el estado actual de la Administración Central, lo que se ha podido hacer durante estos años, pues con todo el crecimiento de población penitenciaria y con lo grave que es el que las prisiones se saturen de personas, con poco que hacer en muchas ocasiones o con pocas iniciativas que ofrecerles o con poca claridad para saber qué hay que hacer con esas personas, ¿no? Pero nosotros tenemos claro pues un sistema legislativo que hay que recordar que en nuestro país pues a través o en principio desde la Constitución de 1978 pues fue capaz de armar una ley penitenciaria que yo creo que es pues una de las más progresistas del mundo penitenciario, ¿no? Y en fin, comparada incluso pues con los entornos más cercanos a nosotros. Y yo creo que bueno, pues ese objetivo, esa orientación que marca la Constitución y esa orientación plasmada luego en la normativa legal, que la Administración Central y la catalana pues tienen la misma normativa legal, aunque luego hay pues unas matices que las diferencian, los sistemas organizativos, etcétera, pues supieron armar ese documento legal en el que nos basamos todos y que permite muchas cosas que a lo largo de la historia penitenciaria, desde esa normativa legal, desde esa Constitución, pues no hemos sido capaces de culminar del todo, ¿no? Entonces, esa ley, esa orientación que marca la Constitución, no por repetida menos importante el volverlo a recordar, pues nos marca el objetivo de recuperar a las personas, de reintegrarlas a la sociedad para que no sean o vuelvan a ser un peligro para la sociedad. Pero ese objetivo que nos marca nuestro sistema legal también añade entre esa normativa, y por eso puse el título, el rótulo destacado a esta conferencia, de que la política penitenciaria es una política social al servicio de los ciudadanos. Dentro de esa normativa legal está precisamente como protagonista importante la sociedad. Es protagonista en la recuperación de las personas, como lo es desgraciadamente en la génesis de la delincuencia, en la génesis del delito. Por tanto, partiendo de ahí, son malos tiempos, desde luego, porque todo lo que vivimos con la crisis económica son recortes en la parte social, en el sentido amplio. Pues esa parte tan remarcada, yo creo que es indispensable en esta tarea nuestra, los que trabajamos en las instituciones penitenciarias, en las cárceles, de intentar recuperar al máximo posible de gente. Durante mucho tiempo nos han repetido, a mí me suena mucho, pues en conferencias similares a esta, en espacios similares a estos, el tema de que la intervención con las personas, el tratamiento con las personas, pues que no funcionaba, que no era eficaz, que no era efectivo,
Claro, dicho esto sin más, como tantas y tantas cosas que se dicen sin oportunidad de comprobación de alguna manera empírica, pues es como, en fin, lanzar soflamas que nada tienen que ver con la realidad. Por tanto, el carácter social es importantísimo el mantenerlo. Y ya digo que como todos los recortes van por esa vía, pues dentro de nada probablemente la participación de la sociedad pues quedará bastante reducida, lo cual puede ser un hándicap importante para seguir con el logro de objetivos, que es lo que pretende toda nuestra actuación o lo que hacia donde debe ir dirigida para recuperar a las personas. Desde la aprobación de la ley penitenciaria, todas las circunstancias relativas al cumplimiento de penas han ido variando, han sufrido cambios a lo largo de los tiempos, ¿no? Adecuando siempre la normativa legal, siempre con reformas de leyes, una nueva reforma, dependiendo del momento puntual, un hecho concreto que con la escenografía de los medios de comunicación pues se potenciaba, ¿no? Y al potenciarse, los responsables políticos en cada momento pues han ido reformando o proponiendo reformas legales. Primero, teníamos algo pendiente después de la Constitución, que era la reforma del Código Penal del 73. Entonces hubo una reforma de Código Penal, el Código Penal que se llamó de la democracia, que fue el de 1995, que ya eliminó la redención de penas por el trabajo, que era pues una institución, como saben, pues muy proteccionista y bueno, pues se quiso eliminar. En otros países la habían eliminado anteriormente y la volvieron a recuperar, la redención de penas. En el nuestro, con ese Código Penal, quedó eliminada. Las sucesivas reformas, hubo una muy importante en el año 2003 y ha habido otra muy importante en el año 2010. Las dos marcan trayectorias distintas. Una penaliza con rigor un determinado tipo de conductas, lo cual en nuestra institución es peligroso a veces, porque el penalizar conductas, por ejemplo, de delitos por terrorismo o por gran narcotráfico, etcétera, pues puede ser algo muy razonable, muy loable y desde luego que podemos aplaudir todos, ¿no? Pero que esa penalización se extienda a otros tipos delictivos por inercias que en nuestra institución se producen en la toma de decisiones, pues ya es un poco más grave, ¿no? Entonces, estas reformas, esta reforma que endureció el código, la de 2003, y que se llamó de cumplimiento íntegro de las penas, cuando realmente la de cumplimiento íntegro de las penas es el Código Penal de 1995, pues se fijó ese objetivo. Y claro, todos estos cambios legales han sido elementos que han llevado a la necesidad de profundas transformaciones en el contenido de las políticas penitenciarias. El gestor penitenciario, en un momento determinado, se encuentra con esas reformas legales a aplicar con la inmediatez desde el momento en que entran en vigor. Y claro, el sistema penitenciario empieza a tambalearse para ir ajustando el camino, ¿no? Entonces ha experimentado, además, se ha agravado el problema con un incremento importantísimo de la población penitenciaria, pero que durante mucho tiempo, todos estos últimos años, hemos estado con una doble penalización. Porque, a ver, el sistema alternativo de penas y medidas de seguridad, el que tenemos, pues, aunque no sea un sistema alternativo real, pues sí pretendía serlo. Quiero decir, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, sustituciones, suspensiones de condena, son penas alternativas a la pena privativa de libertad. Y por lo tanto, deberíamos haberlo utilizado en nuestro sistema legal como una alternativa. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido un sistema paralelo de penalización impresionante, impresionante. Ahora pondré unas diapositivas de población también para que vayamos viendo a lo largo de la exposición pues la evolución de muchas de estas penas, ¿no? Entonces, ha sido una penalización tan impresionante que cualquier sistema penitenciario hubiese ido a la quiebra, ¿no?
hubiese quebrado, no habría habido manera de gestionarlo, ¿no? Sin embargo, pues claro, ha habido que ir haciendo adaptaciones constantes, legales en las que se han podido y de captación, de motivación de los profesionales de la casa en otra serie de herramientas o de instrumentos a emplear para no quebrar en esa política que les anunciaba, ¿no? Nosotros, voy a explicar un poco los últimos 8 años de la Administración Central. En estos 5 meses de cambio político, donde no pongo variaciones porque no la ha habido, no hay de momento una línea clara de cambio, si es que va a haber algún cambio en el sistema penitenciario de la Administración Central. Por tanto, nosotros nos encontramos con un sistema en crecimiento, en progresión geométrica de población penitenciaria, y el sistema alternativo todavía estaba incipiente, no se había desarrollado suficientemente en ese momento, ¿no? Por lo tanto, a la vista de lo que teníamos señalados en ese crecimiento de población 4 puntos para construir centros. En algún caso se habían hecho gestiones para conseguir los terrenos, en otros casos todavía estaban en discusión, y en un caso pues había movimiento de tierras. Construir una prisión cuesta por lo menos pues de 3 a 4 años en tenerla construida y lista, ¿no? Por lo tanto, en 2004 teníamos una progresión de crecimiento muy fuerte y un plan de infraestructuras de 4 puntos señalados para construir centros penitenciarios. Y nos planteamos todos esos objetivos que pueden ver ahí, ¿no? Primero, intentar disminuir la presión demográfica, luego la política que queríamos llevar adelante de inserción social, de reintegración, de cumplimiento de objetivos legales, el desarrollo completo del medio abierto, porque en la Administración del Estado pues era algo muy puntual, con muy poca entidad, muy mal gestionado, y aparcamiento de personas sin orden ni concierto. La gestión de las penas y medidas alternativas, que empezaban a incrementarse, también como sistema penal punitivo paralelo al de la privación de libertad. Una política sanitaria para cumplir la ley, es decir, la ley de cohesión y calidad del sistema sanitario de 2003 obliga a la Administración Penitenciaria a transferir el personal facultativo y de enfermería y demás, todo lo que es el personal sanitario en los centros penitenciarios a las comunidades autónomas, que tienen competencia en sanidad. Una ley que obliga, y solamente hemos conseguido hacerla del País Vasco, la transferencia sanitaria a lo largo de estos 8 años, para que entiendan las dificultades de los diferentes responsables políticos en cada caso, que no hay manera, por otra parte, y es curioso que en una institución donde se ingresa personas por incumplimiento de leyes, pues al mismo tiempo se incumplan otras y no pase nada. Entonces nos centramos en la política sanitaria y también en la política de seguridad, pero no como un ente aparte, sino integrado dentro de la política general. Esos fueron los objetivos que nos propusimos. Para que vean un poco la población en este momento de la en la Administración Central, supongo que se ve bien. También he puesto Cataluña, para que vean el conjunto del Estado. Bueno, son cifras a esa fecha que ven ahí. Este incremento de población en los 3 últimos años ha sufrido un decremento, es decir, ahora no estamos creciendo en la Administración Central. Hasta hace poco en Cataluña se seguía creciendo. En estos momentos se mantiene
con crecimientos muy cortos. Es decir, en lo que va de año, en la Administración Central pues se ha crecido 100 personas, 100 y algo. Eso es insignificante, señala una estabilidad de momento. El año pasado decreció en un 4,3%, el anterior en un 3,3%. Sin embargo, en el año 2008 creció un 10% y hasta ese año ha crecido exponencialmente, tanto en la población privada de libertad como la de penas y medidas alternativas. Para que vean también la relación con el tema de extranjería dentro de nuestras prisiones, también datos a esa fecha no han variado prácticamente mucho. Por eso no he traído los datos del primer trimestre del año en curso. Bueno, pues ahí tienen un poco la población extranjera. Cataluña siempre ha tenido un porcentaje mayor de población extranjera que el resto del Estado. La media ahí la tienen, y las nacionalidades más significativas a nivel de Administración Central pues son las que ven ahí. Este cuadro no se ve muy bien, pero lo que quiero que se fijen es en el esfuerzo, en lo que decía, primer objetivo, disminución de la presión demográfica. ¿Cómo nos propusimos el disminuir esa presión demográfica? Primero, haciendo un plan de infraestructuras. Porque el plan de infraestructuras que nosotros teníamos, ya les digo que eran de cuatro puntos marcados. Esas cuatro prisiones se llevaron a cabo, se construyeron y se fueron inaugurando. Ahora les pondré algún cuadro donde verán fechas de inauguración y los centros que se han inaugurado a lo largo de estos años. Pero se hizo un plan nuevo de infraestructuras que está en marcha, que obviamente pues no van a poder concluir porque la crisis económica pues no permitirá más, aunque los recursos económicos en la Administración Central del Estado dedicados al plan de infraestructuras penitenciarias son distintos a los presupuestos que maneja la institución penitenciaria, la Secretaría General. Son distintos, son estatales, están regulados en Consejo de Ministros, están determinados como una adjudicación. Saben que la SIEP, que es la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias, pues tiene un presupuesto propio y, por lo tanto, pues con los recortes debidos, pues se podría continuar, ¿no? Pero bueno, ahora les explicaré un poco lo que está. Pero este cuadro lo he puesto sencillamente para que vean la población que había en plazas que ocupan cama, plazas que ocupan cama en los centros penitenciarios el 30 de diciembre del 2004... y los que había el 30 de diciembre del 2011. Hay tres columnas, pero bueno, la que hay que fijarse es en la última columna, en la tercera, total, CTR, total, el centro. Los puntos en rojo, los números en rojo, son que en este momento tiene menos población que tenía en 2004. Los que hay en negro, la mayoría de ellos son varias láminas, todos los que hay en columna negra al final de esta lámina, la mayoría de ellos, todos prácticamente, salvo el último, son centros de inserción social, que son centros abiertos, centros nuevos, construidos, independientes, y todos ellos están en negro porque en 2004 no existían. Y todo lo que son grandes cifras, por ejemplo, Castellón 2, que está ahí a la mitad, pues tampoco existía en 2004 y por eso está en negro. Pero verán en las láminas siguientes, pues las cifras en rojo tienen menos población que en 2004. Los que están en negro, podíamos explicar a qué se deben algunos, muchos de ellos por construcción nueva. El de Madrid 7, por ejemplo, es construcción nueva. En Mallorca es construcción nueva. No es construcción nueva, pero estaba infrautilizado en aquel momento. Pero, en fin, la mayoría de ellos, aquí hay otra lámina más. En total, el crecimiento, en la primera columna es la población que había, para no perder la referencia, en 2004. Y la penúltima, la que había en 2011. Insisto, personas que ocupan cama. Aparte de ellos, saben que hay personas que están cumpliendo
con medios telemáticos o en unidades dependientes, en el exterior, extrapenitenciarias, etcétera, ¿no? Bien, abajo del todo, en régimen ordinario se han creado 9.012 plazas y en régimen abierto 5.136. En total, 14.000 plazas. El crecimiento neto ha sido de 7.000 camas. Quiere decirse que nosotros, pues lo que hicimos fue eso, para disminuir la presión demográfica, una de las cosas, hacer un plan de infraestructuras, construir centros, no solamente los cuatro que teníamos marcados, sino algunos más que les enseñaré después. Por ejemplo, aquí los tienen, esos son los centros que se han inaugurado entre 2004 y 2011. Tenemos celdas y plazas. ¿A qué llamamos plazas? Normalmente contamos a dos por celda, más o menos. En algunos sitios el porcentaje es menor, pero normalmente tenemos previsión de dos por celda. Si tuviéramos Puerto 3, que tiene 1.214, están las que llamamos complementarias y las que son residencia real, ¿no? Entonces, las complementarias, pues hay plazas en enfermería, en el departamento de ingresos, en el departamento especial. Normalmente entre 150 y 200 y pico plazas son las que hay en los centros tipo, ¿eh? Pues saben que hay un modelo tipo que se diseñó en su momento en el primer plan de infraestructuras del año 1992. Se ha seguido manteniendo ese modelo, pero con diferencias. Se han introducido diferencias. Por ejemplo, la celda en el primer plan de infraestructuras era de 10 metros 50 más o menos, de 10 metros y medio cuadrados. Y ahora los centros nuevos, por ejemplo, no Puerto 3, no Sevilla 2, pero sí Arrecife. Arrecife lo hemos construido nuevo, por eso hay primera y segunda fase. Nuevo totalmente, se tiró el viejo y se hizo nuevo. Las Palmas 2, por ejemplo, Murcia 2, Áraba, que es Álava, son centros que tienen matices diferentes a los anteriores. Por ejemplo, los primeros centros tipo tenían departamentos especiales de 72 celdas y en los nuevos los hemos reducido a 50 y alguno. Bien, ahí tienen también la inversión que se hace en cada centro penitenciario, que es una inversión que si esto lo saben los ciudadanos, pues no querrían invertir. Bien, saben que lo demagógico y lo populista es, a veces preguntan, pero los presos, que últimamente ha salido eso, ¿los presos tienen televisiones de plasma en las celdas y piscinas climatizadas? Eso es inasumible, ha dicho el secretario general de instituciones penitenciarias nuevo, como si fuese nuevo, quiero decir, es un profesional de la casa, sabe de sobra que él participó en los diseños primeros del centro tipo y en todos había piscina. No así televisión, porque la televisión no es de plasma, es falso. Son televisiones pequeñitas, planas, pequeñitas, pero de baratillo, podríamos decir, de baratillo, es decir, va dentro de la construcción. El coste del centro son 107 millones de 107 mil 107 millones sí, 15.000 millones, 16.000 millones más de pesetas, ¿no? De las antiguas pesetas. Bueno, y claro, esos televisores es que los ponen gratis. ¿Pero por qué se han puesto? Pues sencillamente porque había un problema de gestión. Y la gestión era que los jueces, el defensor del pueblo, todos condenaban a la administración a pagar el transporte de los televisores, porque están autorizados los televisores de cada uno. O sea, uno se compra un modelo que se les ofrece, pero se lo compra él y lo instala en la celda, lo pone, en la mayoría de los centros, ¿no? Entonces, cada vez que se tenía que trasladar, pues por motivo de juicio, por traslado, por cumplimiento, por tal, la Guardia Civil en los furgones no lleva los televisores, porque se estropean, porque tal. Bueno, había que llevarlos en furgonetas especiales, pues de traslado de paquetes, ¿no? A coste de la administración,
porque los jueces, el defensor del pueblo, todos condenaban a la administración diciendo que el preso no se traslada voluntariamente, que lo trasladan ustedes, por lo tanto paguen ustedes. Por lo tanto, era un problema de gestión. Construimos un centro. ¿Cuánto nos cuestan poner televisores que sean de la administración? Nada, porque se consiguen tal. Pues póngalos usted. Entonces, en los centros nuevos, pues están puestos esos televisores. Pero ni son de plasma, ni obedecen a ningún lujo que alguien se haya inventado, sino a una necesidad de ahorrar costes a la administración. Por tanto, claro, dicho de una manera así en los medios de comunicación, pues es demagógico y al final es falso, claro, es falso. Bien, las piscinas, pues piscinas hay en todos los centros. ¿Qué pasa? Que la reglamentación de las piscinas la tenemos que, estamos obligados a cumplirla, y hay que tener socorrista. En todas las piscinas, pues es obligatorio tener socorrista. Bueno, pues eso sí que es un gasto, pero dentro de las promociones de formación que se hacen, pues ya se consiguen formación de internos en socorrismo, formación, o tenemos monitores deportivos que son al mismo tiempo socorristas, etcétera. Bueno, tampoco es un gasto excesivo, pero en fin, las piscinas estaban. En los nuevos centros dijeron, bueno, pues en lugar de tener una piscina que solo la utilizamos en verano, vamos a cubrirla y la utilizamos durante todo el año para hacer deporte, para enseñar natación, para que todo el mundo... Es decir, la gente en prisión no va a la piscina cuando quiere, ni con quien quiere, ni se está el tiempo que quiere, ni hay sombrillas y césped allí, ni... No. Entonces, claro, eso no se puede presentar a la gente diciendo, es que los internos tienen piscinas, y yo les digo a mis amigos, y comen y duermen, es decir, tienen cama y comida. Bueno, esto es un poco en lo que yo llamaba en el título, un poco la visión crítica que yo hago muchas veces de lo que sale y de hasta dónde puede llegar pues este tema nuestro, el tema penitenciario, ¿no? Bueno, son inversiones muy fuertes, costosas. Tenemos un sistema penitenciario que ha conseguido, gracias al plan de infraestructuras y a otra serie de proyectos que son los que he puesto a continuación, el redistribuir, el organizar el exceso de población penitenciaria que teníamos de otra manera distinta y con el mismo objetivo de defensa social, es decir, de intentar recuperar al máximo número de gente para que no vuelva a hacer daño y vuelva a ajustarse a las normas de convivencia de la sociedad en la que vive. Aparte de los centros de régimen cerrado, pues están todos estos centros de inserción social que se han inaugurado con esas fechas de inauguración. En total, casi 30 centros. Y bueno, pues por terminar un poco lo que es el plan de infraestructuras, que es una parte importante para disminuir la presión demográfica, pues además de los centros cerrados, digamos, y los centros abiertos, pues se han construido algunas otras unidades para derivar a madres con niños y, bueno, esto con el resto de proyectos, pues ha hecho que el sistema penitenciario sea un sistema pacífico, donde las normas de convivencia, pues son regla y, desde luego, donde la gente, para sorpresa de muchos, yo creo que casi de todos, pues al final el interno se acostumbra, se compromete, se obliga y acepta ese sistema y vive mejor. Y al mismo tiempo hace vivir mejor a los profesionales que les atienden. Con lo cual, pues estamos organizando un camino que es el de la integración, en definitiva, ¿no? Bueno, pues los centros de inserción se han construido, centros independientes, es decir, con director, con equipo directivo propio y personal propio, y centros dependientes de un centro penitenciario, pero construidos nuevos, no las secciones abiertas. Ahora, en la Administración Central hay centros de inserción social independientes, centros dependientes de un centro cerrado, y las secciones abiertas antiguas, que quedan unas 20 o 22, con otro modelo organizativo y no con el antiguo, pues que realmente era un aparcamiento de personas, ¿no? Ese es el sistema que hay y el plan de infraestructuras. Esta es la otra parte de los centros de inserción social,
los costes ahí los tienen. La variación en costes ya saben que es, pues o bien porque los terrenos costaron más, o bien porque las empresas en la licitación pues llegaron a colocar más, o bien porque realmente son los más costosos, pues son los centros independientes, ¿no? Hay algunos de los centros independientes que tienen 200 celdas, con lo cual duplicadas son 400 personas, y otros, pues los más pequeñitos, 34 celdas, y luego ya otros de 60, de 100 celdas, ¿eh? Normalmente, ya digo, celdas y plazas. Las plazas las duplicamos. Ese es un poco una parte, como digo, de la disminución de la presión demográfica. Esta es una novedad dentro del sistema penitenciario, una de las novedades que se han introducido. Evidentemente, al mismo tiempo que hacíamos esto, nosotros preparamos un proyecto de reforma de la ley penitenciaria, con participación de los responsables también de Cataluña. Un proyecto de reforma. Un proyecto que quedó en proyecto porque no hubo manera de colarlo al final en el Congreso para que se decidieran pues toda una serie de reformas, entre las que iba esta, las que iba, digamos, para tratar de legalizarla completamente, ¿no? Las unidades de madres están ubicadas hasta ahora, y seguimos todavía, ubicadas en algunos centros penitenciarios, dentro, en el interior de algún centro penitenciario. Pero la idea era sacar unidades al exterior, unidades externas de madres con sus hijos. Ahí tienen las tres que hay inauguradas, con las celdas que tienen y los costes. Se trataba de sacar a la madre con los niños en un ambiente distinto a lo que es un centro penitenciario, porque esas unidades de madres, pues evidentemente tienen unas condiciones de habitabilidad distintas. Los profesionales y las profesionales que atienden estas unidades de madres, pues son especialmente preparadas para que, en fin, para tratar con el tipo de personas que hay allí, donde el elemento fundamental es el niño, y el objetivo fundamental de este tipo de construcciones son los niños. Los niños, a pesar de que la ley pues dice que solo pueden permanecer en prisión con la madre hasta los 3 años, al principio era hasta los 6. Luego hubo una reforma legal y lo redujo a los 3 años. Al final, lo que nosotros queríamos, porque se daba la casuística, era intentar que el niño estuviera con la madre el mayor tiempo posible, porque evidentemente en estas edades pues el estar con la madre, yo creo que es lo más importante, y todo el mundo lo entiende, el afecto de la madre, la cercanía de la madre, a pesar de que muchas madres pues son como son, no están educadas, hay que enseñarles mucho, pero de todo eso se ocupaban estas unidades y tratábamos de dotarlas de eso. Esto probablemente algún día salga como que es un derroche, un despilfarro de la administración penitenciaria, el situar a las madres. El sistema penitenciario, en lo que se refiere a madres con niños, de la administración central, tiene una unidad, ahora mismo, una unidad en Madrid, en el centro de Aranjuez, en Madrid 6, una unidad interna, dentro del centro penitenciario, de madres con niños, y una unidad mixta, de matrimonios con hijos. En Valencia hay otra unidad de madres interna en el centro penitenciario de Valencia, que podría ser sustituida mañana mismo por la que se ha construido en Alicante, que no está aquí porque no está inaugurada, pero está para inaugurar. No sé si la inaugurarán, porque está el tema de personal, y bueno, pues hoy todo está reducido y hay crisis, y ya ve, pero bueno, es una construcción recientemente acabada. Esa eliminaría la unidad interna del centro penitenciario de Valencia, con lo cual el sistema quedaría una unidad cerrada en Madrid, en Aranjuez, y una unidad de matrimonios también cerrada, y luego lo demás, unidades externas. Las unidades externas no tienen vigilancia
policial. Tienen una entrada y salida controlada por un funcionario o funcionaria, y el resto pues es un sistema de salidas para colegios de los niños, salidas para el médico de los niños, entradas, en fin, un sistema de medio abierto, podríamos decir, ¿no? Con independencia de que la madre sea preventiva o penada. Lo normal es enviar a personas en régimen abierto o en artículo 100.2, una flexibilidad, una cierta flexibilidad de entradas y salidas, pero también están previstas para preventivas, y hay preventivas, ¿no? Es cuestión de decírselo a las autoridades judiciales bajo las que están o las que están sujetas, y hasta ahora pues se ha conseguido. La Fiscalía de Menores tampoco se opone, a pesar de que la ley no se ha retocado, no se ha reformado. No pudo entrar en el Congreso, por lo tanto está en una situación un poco de entendimiento entre la Fiscalía de Menores y nosotros, para que no haya pues malos entendidos, es decir, para que no haya que sacar a los niños a los 3 años de estas unidades, que prácticamente pues son unidades educativas, formativas, y donde el objetivo fundamental es el niño. Esta es la otra parte, esa es una novedad del sistema. Bien, esto es una parte del estatus en lo que se refiere a lo que nosotros nos encontramos. Hemos conseguido, como hemos visto en las láminas anteriores, pues que equilibrar los centros, redistribuirlos, no quiere decir que haya bajado tanto la sobrepoblación. Pero hay que entender que un preso por celda, que es lo que marca la ley, pues es bastante difícil de conseguir, y quizá a lo mejor también difícil de explicar a la gente, ¿no? Aunque a nosotros, si estuviéramos dentro de prisión, pues quizá nos gustase estar solos. Y bueno, podemos disponer a lo mejor de recursos, de lectura, de entretenimiento, etcétera, que otros, a lo mejor, otros de los que están en prisión, pues no disponen, ¿no? Y hay que dotarlos, por tanto. Por consiguiente, el plan de infraestructuras, ¿cómo queda ahora? ¿Cómo está ahora? Pues aparte de lo que ya se ha inaugurado, pues ahora se podría inaugurar la unidad de madres de Alicante, se podría inaugurar el CIR de Jerez, que está terminado, se acaba de inaugurar el centro de Pamplona con un CIS dependiente también, con un centro de inserción social dependiente, y hay en construcción avanzada Málaga, Ceuta, Soria y Valencia. 4 centros, algunos de ellos de 1.008 celdas residenciales, es decir, de las de uso residencial, y otros de 750 celdas o 500. El de Pamplona, por ejemplo, es de 500 celdas. No es un centro tipo de los grandes. Los centros tipos nuevos tienen otra característica, y es que en lugar de módulos de 72 plazas, hay parte de esos módulos divididos en 36, con el fin de hacer de agrupar a personas con necesidades tratamentales o con perfiles idénticos, y por lo tanto someterlos a programas de tratamiento voluntariamente aceptados o captados con habilidad, llamémosle como queramos, para introducirlos en los diferentes programas de intervención, aquellos que se señalan como básicos y prioritarios, ¿no? Por tanto, esa es una novedad también. Aparte de reducir los departamentos especiales, pues el dividir los módulos, hacer una división en módulos más pequeñitos para poder atender a grupos más reducidos de internos, ¿no? Todo esto son políticas de actuación, todas puestas encima de la mesa y perfectamente engranadas y complementarias unas con otras. La construcción de centros era importante y vital en el momento de crecimiento exagerado que teníamos. El revisar los modelos arquitectónicos también y hacer un nuevo plan de infraestructuras, el potenciar el medio abierto, porque el medio abierto, ya digo, era una simple señal y mal organizado, ¿no? Entonces, todo el mundo al que acudías para decir, bueno, vamos a ver, de lo que hay en tu departamento, ¿cuántos podrían vivir en semilibertad? A ver, ¿cuántos podrían? No, pues podría este otro, tal, cual. Hay gente, llegan a las juntas de tratamiento y nuestros profesionales
es que al final nos acostumbramos todos a valorar una serie de cuestiones y te encuentras con cada caso y cada historia que hemos ido viendo, revisando. Esto cuesta mucho esfuerzo por parte de los directivos, de los gestores de la casa y, por supuesto, de los propios gestores a pie de obra en los centros penitenciarios. Cuesta mucho mentalizar a la gente, hay que hacer reflexión en la Junta de Tratamiento. Las Juntas de Tratamiento son inmensas muchas veces, no da tiempo a la casuística individualizada, concreta, con detenimiento. Entonces te encuentras con personas condenadas por narcotráfico, no drogodependientes, sino narcotraficantes que saben moverse muy bien, que tienen un estatus y un nivel cultural adecuado, cercano a los funcionarios, etcétera, que enseguida se ganan la simpatía y se ganan el aprecio de los profesionales, y a la hora de llegar a una junta los clasifican en tercer grado y son personas que tienen pues 8, 10 años, 12 de condena, y que no son nada pacíficos, no son gente pacífica, por mucho que nos parezca que lo son. Y entonces te encuentras con eso y luego resulta que condenas cortas, como teníamos hasta el Código Penal del 2010, que espero que todavía no esté aplicado al completo, y por tanto pues podamos todavía el rebajar más población, ¿no? Pues te encuentras con personas entre 6 meses y 3 años, pues ahí condenados al ostracismo, se ven en la Junta, bueno, este para la próxima. Y para la próxima resulta que ha cumplido ya la condena. Entonces, ni le has propuesto permiso, ni está en tercer grado, cuando el otro, con 8 años, con 6 años, con 10 años, los clasifica en tercer grado. Y sigue traficando. Entonces, eso los profesionales no nos lo podemos permitir. Y todo eso hay que corregirlo, y eso cuesta mucho. Bueno, pues todo esto encadenado y coordinado, pues nos ha llevado dentro de la gestión para acomodar todas estas aplicaciones legales nuevas y cambiantes, y con lo que nos encontramos en el año 2004, cuál era el sistema penitenciario, pues el hacer toda esa serie de modificaciones y reformas. No solamente se hizo la disminución de la presión demográfica a través del plan de infraestructuras, etcétera, sino que también pues potenciaron los recursos humanos siempre dentro de los planes presupuestarios, y por tanto pues cada año los recursos humanos en 2011 eran todos estos, pero en 2004 pues eran 5.000 menos o 6.000 menos, luego con las jubilaciones y demás pues era menos gente. La evolución de la oferta de empleo público en la Administración Central, pues en los primeros años se mantuvo un poco en la restricción, y luego después, pues hasta donde se ha podido, que ha sido hasta el año 2010, pues se ha incrementado. Verán ahí en la parte de ayudantes, que es el curso de técnicos especialistas aquí en Cataluña, de ayudantes hombres o mujeres, hasta el año 2006 había 2 escalas. A partir de 2007 se unificó a una sola escala. Ha costado allí, aquí en Cataluña, hace años ya que están unificadas, pero allí ha costado. La parte sindical era una parte opositora importante a realizar esa, en fin, tuvimos que meter una enmienda a la ley de igualdad porque no había manera. Bueno, pues al final se consiguió y todavía están ahí presionando a ver si el nuevo gobierno les hace caso y hace una marcha atrás, como en otras, pero en fin. Bueno, esas ofertas públicas que vemos ahí pues son las más importantes que se han hecho a lo largo de todo este tiempo, y los efectivos totales de incremento de personal a lo largo de estos años ha sido de 6.827 profesionales. Claro, eso pues contamos con personas que se han jubilado, y por tanto el efectivo real de personas, pues de incorporación real, pues ha sido 4.000 y algo de incremento real, ¿no? Esa es otra parte de la gestión que también ha tenido lo suyo. Hubo un plan, un acuerdo sindical de incremento de retribuciones que permitió pues un incremento importante de retribuciones, de tal manera que en el sueldo medio de un funcionario se incrementó a lo largo de estos años en un 35%.
el complemento específico, que es el que sube en la, bueno, aparte del sueldo base y tal, pero bueno, el importante, pues un 35% de incremento. Ahora, en los dos últimos años, se ha disminuido en lo que se ha marcado estatalmente en los presupuestos, pero bueno, aún con esa disminución, afortunadamente, pues no se ha disminuido un 35% que se ha aumentado durante este tiempo. Algo es algo, algo hemos ganado. Entonces, bueno, pues esa parte también se cuidó, se trabajó y, bueno, pues afortunadamente yo creo que hemos tenido una paz social relativa, porque las organizaciones sindicales nunca, bajo mi punto de vista, son estrictos con esa paz social, siempre están enredando, siempre están de alguna manera descontentos con lo que se va poniendo y máxime con todo aquello que supone trabajo. Bien, esa es una parte importante, pero otra parte ha sido la potenciación del medio abierto. El medio abierto se ha potenciado a través del plan de infraestructuras, como es natural, pero sobre todo se ha potenciado a través de la política de reinserción social. El medio abierto y el medio cerrado. Y por consiguiente, nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues, tocar todos los ámbitos. El educativo, el laboral y prácticamente el tratamental, ¿no? Que quizás es el más peleagudo. El laboral se ha gestionado muy bien, ahora veremos unos cuadros. Ha habido, pues, una parte importante de trabajo conseguido, de formación también profesional, etcétera, etcétera. En la parte educativa, pues las cifras están ahí, incluso ha habido incremento en el último curso a nivel de matriculación. Ahora estamos en un 35% de matriculados, con una población similar. Y bueno, pues ahí está la enseñanza reglada, no universitaria, la universitaria y otras enseñanzas. Ese es el incremento que ha habido, aparte de que se han potenciado, pues, planes de formación en seguridad vial. Hemos dotado a más de 1.000 internos de carnet de conducir, hemos formado monitores en seguridad vial a unos cuantos alumnos a lo largo de todo el sistema penitenciario. En fin, aquí han colaborado autoescuelas, el RACE, en la Administración Central, la propia Dirección General de Tráfico, etcétera. Todo el mundo. Entonces hemos ido introduciendo, pues, mejoras en la enseñanza, en el trabajo y en los programas. Los programas de tratamiento, a ver, esto pasa como todo. Si tú crees en que las personas, o que en general se pueden recuperar, podemos apuntalarlas, podemos aliviarlas en su carga deficitaria que lleven, pues evidentemente intentarás hacer lo máximo posible para conseguir eso. Pero si de entrada tú ya niegas la mayor, es decir, las personas, estas están predeterminadas, son presos, lo van a seguir siendo, delincuentes, su familia también, no tienen, en fin, todos sabemos las características o el perfil de la mayoría de nuestros presos, que sigue siendo población pobre, ¿eh? A pesar de que de vez en cuando hay alguna estrella en prisión, pero la población, el porcentaje mayor es pobre. Por tanto, pues es deficitaria en todo, en educación, en afecto, en formación, en todo. Conseguir que nuestros profesionales se introduzcan en el mundo de la intervención, pues hay que hacer una formación paralela. Nosotros nos propusimos desde un primer momento en todos aquellos perfiles que tuviéramos en prisión, pues había que intervenir de alguna manera con ellos y, por lo tanto, con programas perfectamente diseñados y estudiados y bueno, pues en su aplicación pues había que coger profesionales, motivar a los profesionales, a los propios centros, primero el personal directivo, y desde ahí pues convencer de la formación de unos cuantos, de un equipo multidisciplinar por cada centro penitenciario que se dedica a un tipo de programa. Entonces ahí tenemos todos los programas, o prácticamente todos, los más importantes que se llevan a cabo
en los centros penitenciarios. En todos hay recogida de datos trimestral, con cuestionarios, y luego pues con revisión en los centros de cómo van, en fin, y en muchos de estos programas, pues evidentemente con la colaboración de las universidades y de los profesores universitarios, pues hemos conseguido pues que se hagan, en fin, que se introduzcan instrumentos adecuados para evaluar estos programas, primero para diseñarlos y luego pues para hacer una evaluación empírica adecuada, porque tenemos profesionales que actúan o que deben actuar de una manera empírica. Bueno, pues ahí tenemos toda la serie de programas que hemos hecho. Cogíamos varios centros, decíamos, a ver, elige un equipo multidisciplinar que lo vamos a convocar a formación aquí para que lleves a cabo el programa de agresión sexual, de control de la agresión sexual en el centro penitenciario. Y bueno, se escogía pues un psicólogo, un trabajador social, etcétera, un equipo multidisciplinar. Así con todos. Programa de prevención de suicidios, control de la agresión sexual, de agresores de violencia de género, régimen cerrado, extranjeros, discapacitados, todo. Unidades terapéuticas, módulos de respeto, ahora diremos lo que es eso. Resolución dialogada de conflictos, esto es un tema peliagudo en los centros penitenciarios, porque claro, el funcionario escribe un parte disciplinario y vete a decirle que ese parte disciplinario se queda en stand-by porque vamos a ver si los arreglamos primero. Uy, eso es incumplir para algunas mentes jurídicas restrictivas, eso es incumplir con el reglamento y con, por tanto, con la normativa, ¿no? Bueno, pues hay una mediación entre los internos con un mediador por medio y, bueno, pues de ahí se consiguen eliminar muchas incompatibilidades que había en el centro. Las incompatibilidades son de personas que si las dejas solas, las juntas en un centro y no tienes en cuenta que se llevan mal, se terminan matando. Algunos, no todos, afortunadamente. Por tanto, la mediación ha conseguido también mucho en el nivel de convivencia, ¿no? El TACA, bueno, aquí fue la experiencia pionera, fue en Cataluña, es la terapia asistida con animales. Nosotros la hemos extendido a los centros que vemos ahí y, desde luego, con un programa en cada caso. No es el cuidado doméstico de un perro, de un animal de compañía, sino que es el cuidado del perro con muchas más cosas, con medición de cuáles son las características del individuo y qué ganancias o pérdidas tiene en el trato con los animales. Eso también está recogido. Es decir, cualquiera de esos programas que tenemos ahí tiene un programa diseñado específico, una formación específica de equipo multidisciplinar y una implantación en los centros y luego evaluaciones de esos programas. Por tanto, ese ha sido un trabajo muy fuerte. ¿Ahora qué ocurre? Pues ahora que el centro de estudios nuestro no tiene tampoco mucho dinero, o el dinero se acaba a mitad de curso, por decirlo de alguna manera. Entonces, tampoco hay posibilidades de hacer mucha más formación, pero tampoco hay entrada de nuevos funcionarios, porque no va a haber oferta pública, no hay oferta pública de empleo. Por lo tanto, los que tenemos, los tenemos formados, o casi formados. Muchos de ellos formados ya, con lo cual no tiene por qué existir ningún problema en continuar con los programas de intervención. Solo hace falta creer en que eso es eficaz, como demuestran los estudios de evaluación que se hacen. Son eficaces. Quizá no al completo, pero quizá las personas somos tan difíciles y tan complejas que quizá no debamos pretenderlo. Ahí hay un módulo, un programa que me gustaría hacer una referencia, que son los módulos de respeto. A ver, los módulos de respeto, existía un módulo de respeto, más o menos, uno o dos, como tal módulo, por tanto, de 70 y tantas personas, 100 y alguna persona, en el centro penitenciario de León. ¿Qué es un módulo de respeto? Pues un módulo donde la convivencia, el respeto a los demás, el cuidado de las cosas y el espíritu, el ánimo de formarse y de corregir todo aquello que uno tiene mal, de asumir responsabilidades, pues es uno capaz de llevarlo a cabo. Un módulo de respeto es un habitáculo, un módulo cualquiera, donde los internos, que eso ya está en el reglamento, no es ninguna novedad tan extraordinaria, solo que hay que llevarla a cabo, ¿no? Y hay que ponerla en práctica y hay que trabajarla. Pues un módulo de respeto, un módulo cualquiera, donde hay internos que se someten voluntariamente
a un programa conductual donde el respeto está por encima de casi todo. Es decir, hay que respetar las cosas de los demás, los usos de espacios comunes hay que cuidarlos, hay que limpiarlos, se autogestionan ellos. Hay grupos de cuidado de limpieza, se van turnando, otros de acogida, hay comisiones de acogida, hay comisión, digamos, en cierta medida de corrección o disciplinaria o de reflexión, una asamblea general cada día, donde los funcionarios son parte importante, los funcionarios de vigilancia, parte importante de esos módulos convivenciales. Hasta el punto se ha conseguido la difusión y la asunción por parte de los profesionales de que esto es el futuro, que bueno, pues ahora mismo hay una diferencia con respecto a los datos que hay aquí de 15.726 internos, hay una diferencia de unos 1.000 más, porque los módulos de respeto los pusimos obligatoriamente, los hicimos obligatoriamente por circular en todos los centros penitenciarios. Todos los centros penitenciarios tienen que tener al menos un módulo de respeto. Hay centros que tienen 7, 8, 10 módulos, hay 14 en un centro grande. Incluso el módulo de respeto se ha implementado en el departamento de régimen cerrado también. El régimen cerrado es otro de los capítulos que hemos tocado. De un porcentaje de población de 3,4% de internos en régimen cerrado, clasificados en primer grado, hemos pasado a un porcentaje de 1,8-1,9. Eso no ha sido ninguna quiebra para el sistema, todo lo contrario. El nivel de convivencia se ha potenciado, se ha hecho pacífico totalmente. La gente, incluso en los módulos de régimen cerrado, donde hay programa de intervención, que lo hay en más de 20 centros, aquí cuántos hay, régimen cerrado, 21 centros tienen el programa implementado. Pues allí se lleva a cabo una labor terapéutica, fundamentalmente, pero también con actividades diversas, con lo cual hay un equipo que se dedica a esta gente. Y desde luego los logros son impresionantes, no hay más que asistir a las sesiones que tienen allí diariamente, los módulos importantes, la gente de los presos más prisionizados que nos podamos imaginar, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se comportan, y lo que han conseguido, el nivel que han conseguido de autocontrol, que ya es importante en muchos de estos perfiles criminales, ¿no? Por tanto, ese es otro de los puntos importantes que los sindicalistas me llegaron a mí a decir un momento: los experimentos con gaseosa. No hago experimentos con gaseosa. Eso es un experimento empírico, comprobado, contrastado y que va a dar resultado. Y punto. Y ya está. Lo que pasa es que, ya digo, desgraciadamente nuestras organizaciones sindicales, las de la Administración Central, yo creo que ponen muchos palos en el camino, muchas trabas. Nunca tiran del carro diciendo, hombre, esto es interesante, vamos adelante con ello. Vamos, porque esto redunda en beneficio de nuestro prestigio profesional, redunda en beneficio de nuestra seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esta es otra de las partes importantes. Y luego de la gestión de penas y medidas alternativas, me vais a perdonar que me estoy alargando un poco, pero es que esto es importante, ¿no? Las penas y medidas alternativas, bueno, esto es todo dentro del sistema del medio abierto, los permisos, las salidas programadas, que son parte importante del sistema. Esto, como quedará, lo podrán consultar más adelante, y hay una evolución, ¿no? Los niños con madres, ya he comentado lo que eran. El tema laboral ha sufrido un cambio también importante, esos son el número de internos, con las distintas especialidades. La formación profesional pues también se ha incrementado mucho con los programas europeos, etcétera, ¿no? Esto lo consultarán después. Quiero ir a la diapositiva del medio abierto, que era en el que estaba en primer lugar, para que vean un poco la población en diciembre de 2004 y la de diciembre de 2011. Y luego la población en CIS en 2004 y la población en 2011. Creo que las cifras por sí solas
pues hablan. Un punto importante a destacar, que yo creo que lo hemos hecho mal siempre, en los sistemas penitenciarios. Nosotros siempre hemos contabilizado población en medio abierto, la clasificada en tercer grado prácticamente. Y nos hemos dejado fuera, como un sistema aparte, a los liberados condicionales. El liberado condicional es la última parte de cumplimiento de una condena de privación de libertad. Por lo tanto, cuando nosotros damos porcentajes de población en medio abierto, estamos hablando de un 19, y algo, 20, tal, 25, tal en mujeres, 23, cuando lo real es otro porcentaje. Y por eso lo he querido traer aquí. La libertad condicional, cuando nosotros llegamos en 2004, el número absoluto de internos era de 5.700 y algo. Hoy es de 9.000, que sumado a la población en régimen cerrado, pues nos vamos a un 32,8% de población en medio abierto. Eso no lo hemos hecho bien en casi ninguna de las estadísticas que yo conozco en el ámbito nuestro. Nosotros, en nuestro país, siempre hemos contado la libertad condicional aparte. Por supuesto, dentro del medio abierto está el control telemático. El control telemático ha sido muy importante el desarrollo que ha tenido. Para que nos demos una idea, los internos en el programa, desde que empezó el programa, en el año 2003, han pasado por eso. Pero los internos de alta era de 1992, el 10 de mayo he puesto la cifra, porque ha bajado ya, es de 1856. Esa cifra bajará, y bajará también la de medio abierto. Es así. Yo creo sinceramente que los gestores actuales, que son compañeros nuestros, pues son profesionales de la casa, pues no creen en esto igual que hemos creído nosotros, y por lo tanto bajará. Lo que ya no me atrevo a decir es si los programas de tratamiento van a bajar también. Yo creo que no. Pero bueno, ahí mantengo una esperanza. Bien, esta es la vigilancia electrónica, que también es importante, porque hemos hecho vigilancia electrónica para los internos de tercer grado, pero también para la localización permanente, una de las alternativas que era de hasta 12 días de localización, la pena más alta, y ahora, claro, puede ser hasta 6 meses. Por eso, en el nuevo reglamento, nosotros no quisimos hacernos cargo de eso. El reglamento se reformó y eso está en cuestión ahora. Ahora están los jueces diciendo que a ver quién lo va a hacer eso. Pero el reglamento se aprobó. Y, por tanto, la localización permanente, pues no se sabe quién la va a hacer. Bueno, pues las penas y medidas alternativas. Fíjense la progresión desde el año 2003 en trabajo en beneficio de la comunidad. Eso es algo tan impresionante que hay que vivirlo de cerca para saber cómo se puede gestionar eso. Bueno, pues yo puedo garantizar que lo hemos gestionado corrigiendo decretos. El de Seguridad Social, que no la quería pagar nadie, pues la asumió la Administración Central, lo corregimos. Y corrigiendo, pues, otra serie de cuestiones con procedimientos de actuación de nuestros profesionales. El sistema de silla de confidente para decir, a ver, familia, ¿a qué se dedica? ¿Ha consumido droga? ¿A tal? No, mire usted, vamos a ver, soy yo. Me condenan a una pena de trabajo en beneficio de la comunidad porque he infringido una ley de la seguridad vial, que todos estamos expuestos a eso. Y me va usted a preguntar si consumo o no consumo, a no ser que el tema de seguridad vial tenga que ver con un programa de alcoholismo o de un tema de drogas, pero normalmente no. Vamos a ver, vamos a centrarnos, a ver qué sujeto tenemos, y vamos a ver si en lugar de atender a uno o tres al día, pues atendemos a 20. Les hacemos el programa, se van con el plan de ejecución, se van con el plan de ejecución hecho y los enviamos al sitio donde lo pueden cumplir. Eso ha tenido que ser y ha sido muy duro, porque fijaos la cantidad de condenas, la cantidad de condenas. ¿Cómo ha ido la gestión? Esto, por ejemplo, dentro de las condenas, a 31 de diciembre había esas, que son las que había anteriormente, pero ya desglosadas también en las diferentes clases, suspensiones de violencia de género, seguridad vial. Siempre la seguridad vial ha sido
en trabajo en beneficio de la comunidad cercana al 70%. Es decir, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, un 70-80% de las que entraban cada mes eran por seguridad vial. Otro porcentaje importante por violencia de género. Esos son los dos delitos más importantes que han crecido y siguen creciendo en esta fecha. Bueno, pues esa evolución y el estado de gestión. El estado de gestión en que pasaron y luego la evolución a vida. Pero hay otra que es esta. Las que han finalizado en 2011, para que veamos un poco también el estado de ejecución. Total de las sentencias a gestionar, esas cifras son las mismas que de las diapositivas anteriores, y las de ellas han finalizado todas esas que vemos ahí, 134.000. Gestionar 134.000 condenas, ejecutarlas, es quitarle la razón a jueces, fiscales y a todos los que constantemente nos iban poniendo trabas en el camino, porque el propio fiscal delegado de la Fiscalía General del Estado pues anunciaba, como teníamos una buena relación, luego le llamaba y le decía, oye, pues mira a ver dónde rectificas eso o a ver dónde tienes esas cifras que tú has dado. Él mismo decía que no se cumplían, pero ¿qué dices? Los propios jueces, que eso no se cumple. Vamos a ver, tú has visto en las estadísticas que nosotros saquemos cuáles están prescribiendo. No, pues es que no prescribe ninguna. Ninguna es un decir. No prescribe el número significativo de condenas para nosotros preocuparnos, ¿no? Pero claro, que los propios jueces penales y los fiscales te estén difundiendo que esas penas no se cumplen, pues, en fin, yo creo que es alimentar pues una dialéctica que conviene a determinado tipo de mentalidades. Pero nosotros nos propusimos ir adelante con ello y, desde luego, hasta la fecha se ha podido con ello. Con mucho esfuerzo y mucho trabajo y corrigiendo muchas cosas, tanto de los profesionales de los servicios centrales como de los diferentes servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que nosotros les hemos terminado denominando así, porque los servicios sociales clásicos de toda la vida, pues pasa lo mismo como la redención de penas. Era el servicio social penitenciario es tan importante, pero está dentro de un contexto más amplio. Es una parte especializada, pero que está metido dentro de una gestión que engloba toda una serie de parcelas. Porque no olvidemos una cosa, esta parte de las penas y medidas alternativas, sobre todo las suspensiones de condena y por delito de violencia de género, necesitan un programa de tratamiento específico, de calidad. Y además es obligatorio cumplir la pena. No hay voluntariedad en el tratamiento. Voluntariedad en el tratamiento hay para los internos penados a los que sometes en el centro cerrado, que ahí fue donde empezamos a implementar el primer programa de intervención que diseñamos, ¿no?, para agresores en violencia de género, ¿no? Pero ahí es voluntario. Intentas captarlos, motivarlos, llevarles al programa, pero no, aquí son obligatorios. Es decir, al que condenan a una, al que suspenden la condena y le obligan a ir a un programa de tratamiento, es obligatorio, con lo cual tenemos que tener servicios que lo cumplan. Y nosotros no lo hemos derivado a nadie. Nos han ayudado asociaciones profesionales, organizaciones, ONGs, subvencionadas por la vía del IRPF, etcétera, pero la mayor parte lo hacen nuestros profesionales, perfectamente formados, ¿no? Por tanto, esto tiene una dimensión que yo quería resaltar. Y luego ya dos pinceladas básicas también a temas que interesaban, que era el tema del PAIEN dentro de lo que es la intervención, el tema del programa de atención integral a enfermos mentales. Resulta que desde hace un tiempo a esta parte siempre hemos tenido, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, pues se ha incrementado la población con algún tipo de trastorno psicopatológico, ¿no? Algún tipo de trastorno. Algunos entran y siempre entran en prisión, pues sin detección. Ese era un problema. Se detectaban dentro. Pero otros no. Otros, pues evidentemente entran ya con algún tipo de trastorno, pero los jueces, cuando van a derivar a alguien y cuando van a condenar a alguien, miran. Y cuando ven que las comunidades autónomas, en las diferentes comunidades autónomas, en la Administración Central, pues los recursos que tenían que montar no los han montado, centros de rehabilitación para drogodependientes o centros con patología dual, que son más complicados,
Pues cuando miran y no ven a nadie, ¿qué utilizan? Pues utilizan o los psiquiátricos penitenciarios, dos que hay en la Administración Central, dos, o te los meten en prisión, así de claro. Con lo cual, allá se apañe usted, pero yo lo tengo que asegurar a este señor. Y entonces, arréglateles. Bueno, en vista de eso, pues nosotros, evidentemente, ya digo, todo perfil que teníamos en prisión, pues nuestra política de gestión era diseñar un programa específico para ese perfil, formar a la gente en los diferentes centros e implementarlo. Entonces, bueno, pues ese programa se ha implementado. Ahí lo tenemos, pues en 61 centros ahora mismo, y hay pues 1.691 internos, o había en esa fecha, incluidos en un programa de intervención donde tienen terapeutas, donde tienen pues trabajador social, educador, psicólogo, en fin, para intervenir con ellos. O sea, no solamente el que padece trastorno mental de cualquier tipo, bueno, pues no solamente necesita el terapeuta, digamos, más cualificado, sino que necesita un tipo de actividades, un tipo de terapias ocupacionales que también alivian y también mejoran la calidad personal, ¿no? Por tanto, el PAIEN ha sido otro punto importante, otro programa importante dentro de la casa en estos últimos años, ¿no? He hablado de módulos de respeto, de régimen cerrado, que es importante, el PAIEN, y desde luego todo cabe dentro de la institución. Cabe hacerlo, quiero decir, para conseguir que las personas que tienen cualquier tipo de carencia, y las tenemos numerosas, con diferentes perfiles, puedan o podamos ajustarlas dentro de un plan educativo, formativo o terapéutico para que la salida de prisión, cuando se produzca, pues pueda generar las mínimas molestias, los mínimos problemas de convivencia y el mínimo número de víctimas posibles, ¿no? O ninguno a ser posible, ¿no? Por tanto, esa ha sido un poco la política que hemos llevado a cabo ahí. La seguridad, una referencia final. La seguridad nunca la hemos separado de lo que es los programas de intervención, nunca. La seguridad en los centros penitenciarios es algo a conseguir en un primer momento, pues como aquí estamos en un aula, pues uno habla y otros escuchan, más o menos organizados, para poder hacer algo que es el objetivo nuestro, ¿no? Pues esa mínima seguridad con la atención a los internos, programas diversos de acogida al ingreso, de información, esos son los programas más novedosos, que los hemos introducido por circular también, después de haberlos diseñado y haberlos implementado de manera experimental en algunos centros, con ayuda de los internos que informen a su vez a los internos que ingresan en colaboración con los funcionarios de la unidad de ingresos, en todo un programa de acogida, que lo tienen también ahí con las pinceladas más importantes. Ese ha sido uno de los últimos, implantado por circular, con ese tipo de atención a los internos, pues se ha conseguido un nivel de convivencia bastante importante de interrelación pacífica, ¿no? Hasta el punto, pues, que hemos conseguido, pues, mejoras en los indicadores que pueden indicar mejora en el sistema, pues, por ejemplo, en el tema de muertes, de mortalidad, pues ese es un indicativo de mejora en el sistema de salud, de convivencia dentro de los centros penitenciarios. Bueno, hasta junio de 2011 teníamos esas personas. No, el junio no es junio, sino que es diciembre de 2011, porque están los suicidios, que han sido 15, hay un error ahí. Ese es 2004-2011, diciembre y diciembre.
Eso es la mortalidad a vida, es un indicador. Pero luego tenemos aquí, por ejemplo, pues el sistema de sanciones, ¿no? De faltas, no de sanciones, de faltas muy graves, graves o leves. Pues ahí hay una progresión de 2003 a 2011, hay toda una contabilidad y luego la ratio por 100, ya que las poblaciones no son similares en cada uno de los años, ¿no? Por lo tanto, eso es un indicativo también del nivel de convivencia. El nivel de convivencia se traslada a todo, a la mejora profesional, del desempeño profesional, etc. Y ha habido un punto importante y hemos creamos unos grupos que los llamamos de control y seguimiento. Pero esa creación no fue a nivel tampoco de RPT, de relación de puestos de trabajo, fue a nivel informal, con voluntariedad de los funcionarios que hacían un horario distinto y desde luego pues con la finalidad de controlar el tema terrorista en primer lugar, a los terroristas dentro de la prisión. En segundo lugar, les ampliamos bueno, a bandas latinas y bandas de criminalidad diversa. Después les ampliamos a narcotraficantes, grandes narcotraficantes, que son personas que aparecen, que son anónimas, que a lo mejor no entran por narcotráfico, pero son verdaderos capos internacionales y en principio los tenemos sin detectar. Con estos grupos hemos conseguido una información muy importante. Y por último, hemos ampliado sus funciones al tema de todo el tema del narcotráfico, del tráfico dentro de las prisiones, ¿no? Pero de tal manera integrado que era la parte que nos faltaba. En la circular programa que teníamos de drogodependencias faltaba una parte, que era lo que llamamos el control de la oferta. Es decir, los impedimentos para que entre todo tipo de sustancias que no deben entrar en prisión. Bueno, pues con estos grupos de control, que en los centros más grandes pues había 4 o 5 funcionarios, no más, dedicados a esta tarea, pero evidentemente hay que contar pues que a lo mejor tienen 10 o 12 terroristas, 20 narcotraficantes, grandes narcotraficantes, a lo mejor alguno de banda latina, alguno de banda criminal distinta, y luego pues un montón de personas que con el trapicheo de la droga, la demanda de consumo y todo esto, pues tenían un papel importante, ¿no? Ha sido algo tan acertado y nos ha dado tales resultados que yo creo que será un error si algún día lo suprimen. Porque, ¿qué hemos hecho en definitiva? Aprovechar las funciones reglamentarias de los propios funcionarios de interior, de observación, de control, de seguimiento y de información, canalizar esa información a través del subdirector de seguridad, el subdirector de seguridad con el equipo directivo, con el director y el subdirector de tratamiento, lo trasladan a un grupo central de control y seguimiento también, y en el grupo central de control y seguimiento se analiza la información, se filtra. Eso está en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tenemos también en la casa y en la Administración Central, que a su vez estamos y tenemos personas en los centros, por ejemplo, en CNCA, Centro Nacional Contraterrorista, pues tenemos, es una unidad que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, pues que analiza la información contraterrorista en general, ¿no? Y allí están las fuerzas y cuerpos policiales, el CNI y nosotros. Es decir, hemos conseguido que la información, que es mucha, que se genera en los centros penitenciarios, se canalice adecuadamente a los sitios, se elimina mucha información, pero a nosotros nos ha dado pues un control muy importante dentro de los centros penitenciarios, se ha informado puntualmente a las familias, se está en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que lleven perros, cosa que se ha hecho otras veces, pero que ahora se hace de una manera organizada. Los pasan por las celdas, los pasan por la sala de comunicaciones, en fin, hay muchos familiares que se ven obligados a pasar droga a los internos y ya se ven cohibidos, limitados, algunos son detenidos por todo este tipo de cosas, en fin, hay una serie de trabas, hay posibilidad, hemos implementado, hemos comprado ecógrafos para que no dañen tanto en algunos centros, ¿no? Son unos poquitos los que se han comprado, para ver las cavidades del cuerpo humano a la hora de regresar de permiso.
permiso, etcétera, etcétera, todo pues con la suficiente interrelación con las autoridades judiciales y con, en fin, hemos conseguido un sistema de control, pues que y de observación, que no solamente nos fijamos o se fija en las trabas o los impedimentos para que entre la gente droga, sino que además a cualquier persona hemos adiestrado a los funcionarios y también a los compañeros que están en los patios a que vean quién va drogado, para que lo capten, para introducirlo en un programa de intervención, para convencerle de que necesita, es decir, todo un programa integral, como creo que deben ser o deben diseñarse los programas, para que no solamente se atiendan y se eviten las entradas de aquello que daña a la población, sino que al mismo tiempo se atienda a la población drogodependiente para intentar reducir la demanda y también la oferta, ¿no? Y ese ha sido pues el último episodio. Esas son también los incidentes regimentales todos juntos, sean fallecimientos por diferentes casos, evasiones, intentos de evasión, agresión a funcionarios, agresión a internos, agresión sexual, etcétera, las más importantes. Las faltas leves, como ven, pues son las más numerosas. Lo demás se mueve en una casuística muy asequible, ¿no? Y luego les he puesto tres nuevos programas. Alguno lo he mencionado, que es el de acogida al ingreso. El otro es el de normalización de conductas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con aquellos internos que no se adaptan a un módulo de respeto y no entran y tampoco están en el departamento de régimen cerrado? O salen del departamento de régimen cerrado y no se pueden incorporar a los módulos convivenciales de normalización de conductas. Entonces, se trata de normalizar esa conducta, de introducirles también el elemento de apoyo, de atención y de intervención con ellos para integrarlos en el sistema bueno, es decir, en el sistema convivencial pacífico. Eso también lo hemos implantado por circular después de una experiencia, en fin, de algunos grupos experimentales, ¿no? Y por último, pues el programa de prevención de consumo de alcohol, que bueno, va dentro del de drogodependencias, pero a veces en el medio abierto nos encontramos con casos, con una casuística, digamos, más real, ¿no? Y esto es un poco la visión que yo quería dar de la administración central, ¿eh? Evidentemente, yo creo que para la población general, para nuestros conciudadanos, el sistema penitenciario es un sistema poco visible. No se ve. Solo se ve en lo malo. Que tienen televisores de plasma. Que están en hoteles de 5 estrellas. Yo todavía no he visto los catálogos en ninguna agencia de viajes, pero bueno. Que, en fin, todos son prebendas. Que tienen piscina. Tienen una serie de lujos, que tienen sanidad, pues sí, sanidad tienen, evidentemente, pero es una población más de riesgo que la población general. Hay más enfermos, hay más posibilidad de contagio, hay, en fin, un sistema pues digno de ser controlado, ¿no? Por tanto, es poco visible, solo es visible en incidentes, en hechos anecdóticos, en algo que puede ser populista o, en fin, demagógico. Y no es real. Nuestro sistema penitenciario, tanto el de la Administración Central como el de la Administración Catalana, que yo también pues creo que conozco, si no al último detalle, pues bastante, pues creo que es un sistema penitenciario pues muy, en fin, muy digno dentro de lo que es el sistema penitenciario o los sistemas penitenciarios europeos. ¿Eso quiere decir que nos tenemos que mirar el ombligo y pararnos? No, hay muchas cosas por hacer y desde luego damos un paso y podemos retroceder dos. Pero bueno, por lo menos tener la imagen fijada para que cada uno, lo decías tú también antes, para que cada uno sepa de dónde, a veces, de dónde se partió en un momento determinado, hasta dónde se llegó y dónde estamos ahora. Por lo menos para tener una referencia. Como dije al principio que esto es un tema social, pues evidentemente nosotros hicimos por las organizaciones no gubernamentales una cosa importante y es darles cauce de participación directa en la Secretaría General. Y para ello, en una orden ministerial, hicimos un diseño de participación y de colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Hay una comisión central social, donde están
representadas organizaciones sociales, asociaciones, instituciones elegidas por ellos mismos, y hay consejos sociales penitenciarios locales que se sitúan en el ámbito de cada centro penitenciario, con lo cual cada centro penitenciario, sus organizaciones gestionan con el director, subdirector, con una junta, una unidad en la que pueden pues interaccionar entre ellos y llegar a acuerdos para ver qué tipo de intervención se necesita y hasta dónde, y qué tipo de formación necesitan los voluntarios y profesionales de las ONGs. Uno, como digo, de ámbito local, que lo gestionan en cada centro penitenciario, y uno con mesa central, donde normalmente pues estaba, y espero que siga, la secretaria general o el secretario general y los directores generales en aquel momento, para tomar decisiones respecto a determinadas cosas que planteaban las organizaciones sociales. En un número de más de 5.600 profesionales, voluntarios y profesionales, y en un número de unas 600 organizaciones, son las que trabajan y colaboran en la administración por ahora. Como se nutren de presupuestos del IRPF y subvenciones, pues a partir de ahora pues no sabemos cómo quedará. Ese es el estado de la cuestión y estoy a disposición de lo que quieran preguntar. Y perdonen la extensión. Gracias.